Las mejoras en el motor de Ferrari, más igualdad en la Fórmula 1 y muchísimo más. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Y hoy tenemos un montón de noticias en las cuales también vamos a incluir cosas sobre la IndyCar, que si no lo sabéis y os lo he estado comentando por mi Twitter, Alex Palou, piloto español, se está jugando el campeonato este mismo fin de semana. Ya es la última carrera de la IndyCar y tiene todas las papeletas de conseguir consagrarse como campeón. Así que vamos a hablar un poquillo de ello, pero antes vamos a comenzar por la Fórmula 1 y vamos a comenzar por otro piloto español, que es Carlos Sainz, quien ha hablado de su nuevo motor, del nuevo motor de Ferrari, un motor que ya hemos hablado aquí durante bastantes vídeos en los cuales dijimos que iban a llegar en el Gran Premio de Italia. Ya confirmaron desde la escudería, desde Ferrari, que al Gran Premio de Italia no llegaban. Se esperaba que para el Gran Premio de Turquía llegase, pero hoy Carlos Sainz, en un evento que ha tenido de Estrella Galicia, ha dicho que no tienen todas consigo de que vaya a llegar al Gran Premio de Turquía, que era cuando se tenía pensado que iba a llegar. Así que veremos a ver si finalmente acaban llegando. Yo creo obviamente que deberán de llegar, ¿no? Pero deberían de llegar antes de final de temporada. Ya os estuvimos comentando aquí en otros vídeos que es totalmente legal, pese a que en ese año no se pueda mejorar pues la potencia del motor, estas mejoras sí son totalmente legales. Si queréis ver por qué, la explicación los tenéis en otros vídeos en el canal. Este motor, estas mejoras que venían eran totalmente legales, pese a mejorar, como digo, la potencia, le iban a venir muy bien a Ferrari, sobre todo pues por ejemplo en el Gran Premio de Italia le hubiera venido genial en un circuito en el que es todo motor. No pudieron llegar, se tenía pensado que para el Gran Premio de Turquía, y veremos a ver si finalmente llega. Como digo, Carlos Sainz no lo asegura que vayan a poder conseguirlo, pero todo esto también es de cara a tener un buen motor para 2022, así que veremos a ver qué es lo que ocurre ahí, veremos a ver si las consiguen traer. Deberían de traerlas, sí, pero parece ser que se va a alargar un poco más, parece ser, puede que se llegue a confirmar esta misma semana. Parece que tendremos esta misma semana o la siguiente, tendremos noticias acerca del motor y nos comentarán qué es lo que ocurre confirmado, a ver si ya la consiguen traer para el Gran Premio de Turquía o se alargará un poquito más esta espera. Así que veremos qué es lo que pasa con el motor de Ferrari. Vamos a comentar unas declaraciones que ha dado Fernando Alonso, el otro piloto español de la categoría de la Fórmula 1, en las cuales dice que la Fórmula 1 necesita más igualdad para que todos los pilotos puedan aspirar a podios en alguna carrera que otra, puedan llegar a hacerlo. Esto es lo que dice Fernando Alonso. Obviamente yo, como espectador y quizá también como periodista intentando conseguir un mejor espectáculo, ¿no?, estoy seguro de que obviamente me encantaría, seguro, más igualdad entre todos los monoplazas. Ojalá a mí yo tuviéramos, para simplemente por el hecho de tener los 10 equipos, que fueran igual de condiciones, si todos estuviesen en igualdad de condiciones, aunque no creo que esto vaya a seguir adelante. Sí que es verdad que ahora lo comento, pero el año que viene parece quieren intentar un poco todo esto, pero ahora lo comentamos. Yo creo que esto no seguiría para adelante porque obviamente lo que prima aquí es la competición, lo que prima es la innovación, y obviamente el mejor equipo es quien va a tener un mejor monoplaza. No sirve de nada tener 10 equipos muy buenos y que al final no puedan tampoco mejorar, o sea, no sirve de nada tener 10 equipos iguales y que no puedan mejorar. Entonces no creo que esto llegue a ocurrir nunca, de tener 10 equipos idénticos, pero sí que es verdad que el año que viene se está trabajando para, bueno, no el año que viene exactamente, pero el año que viene sí que se está trabajando para intentar tener un poco más de igualdad. No significa que vayan a ser los monoplazas totalmente iguales, como he visto en algunos comentarios que ha habido gente que me ha dicho de que el año que viene con los monoplazas iguales pues va a ser mucho más competido. No, no significa que los monoplazas vayan a ser iguales. Primero, significa que va a ser mucho más restrictivo. Entonces, por ejemplo, Haas, empezando desde abajo, es mucho más fácil que llegue al Mercedes, a nivel de Mercedes, por ejemplo, que lo que es que Mercedes siga subiendo, ampliando para que nunca llegue, ¿sabes? Es más fácil que en algún momento lleguen a estar muy parejos a llegar a estar más separados y seguir manteniendo esta separación durante mucho más tiempo. Sin embargo, esto no significa que vayan a ser totalmente iguales, esto no significa que los coches sean totalmente iguales, esto no significa que no pueda haber innovaciones también. Pues obviamente hay una cosa que es muy importante, que es que se puedan seguir mejor. Ahora, un problema muy grande que hay en la Fórmula 1 es que estos monoplazas no son capaces de seguirse de tú a tú, no son capaces de seguirse. Entonces, si un monoplaza es infinitamente peor o incluso más o menos de la misma estatura, pero si no tiene de verdad muchísima superioridad comparado con el piloto de delante, es muy complicado
conseguir. Si no eres de verdad suficientemente rápido como para pasarlo, no vas a poder pasar, no vas a poder llegar, ni siquiera vas a poder, como digo, seguir aún teniendo más o menos un monoplaza muy bueno por el aire sucio que estos monoplazas levantan. Así que eso es algo que el año que viene se arregla, va a ser más fácil de seguir. No es que vaya a ser más fácil de seguir, que vaya a ser mejor ir atrás que delante, simplemente que se va a poder seguir, que si estás haciendo buena carrera, si estás consiguiendo hacer buenas las curvas, hacer buenas vueltas, vas a poder seguir de verdad, no va a ser como ahora con el aire sucio que si no eres de verdad suficientemente más rápido que el monoplaza de delante, te vas yendo para atrás. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre, pero Fernando Alonso, como él dice, querría más igualdad para que todos los pilotos fueran allí, pudieran llegar al podio, y serviría muy bien para la Fórmula 1 y, como digo, ojalá llegase a ocurrir. Bueno, vamos a ver ahora unas declaraciones de Red Bull, unas declaraciones de Christian Horner, que asegura que el año que viene, en 2022, va a haber un nuevo equipo peleando por el Mundial de Constructores, y esa es la escudería Ferrari. Esto es lo que dice desde Red Bull, es lo que dice Christian Horner, y yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo solemnemente que Ferrari el año que viene va a estar ahí peleando, sin ninguna duda. O sea, no tengo ninguna duda, porque hay mucha gente asegurando que McLaren estará ahí el año que viene. Puede ser que no. Zak Brown dijo que les iba a costar por lo menos hasta 2024, veremos a ver qué es lo que ocurre con McLaren, pero yo Ferrari lo tengo clarísimo. Ya hemos visto del año pasado a este una mejoría impresionante, una mejoría que no es normal, y eso es porque solo Ferrari puede hacer esta mejoría, obviamente por los recursos que tiene, por ser el equipo que es Ferrari puede hacer eso. Entonces, sí que este año no han estado ahí peleando, ha habido en carreras y dependiendo del circuito que más o menos están ahí, y con las mejoras que hemos hablado también de Ferrari, del motor que están preparando para 2022, pues yo creo que sí, solemnemente van a estar ahí el año que viene sin ninguna duda peleando contra Red Bull y Mercedes, seguramente que estén también ahí peleando por ese Mundial de Constructores el primer año en la nueva reglamentación. Así que veremos a ver qué es lo que consigue hacer Ferrari. Estas son las declaraciones, como digo, de Christian Horner, una opinión desde Red Bull, que opinan, como digo, que Ferrari va a estar ahí compitiendo el año que viene. Veremos a ver, obviamente ellos sabrán mucho más que nosotros, y yo creo también solemnemente que sí que van a estar. Y hablando de Ferrari en 2022, este vídeo está plagado de Ferrari, pues Carlos Sainz, en este mismo evento que os he comentado antes que has tenido con Estrella Galicia, ha dicho que el 90% del trabajo que está realizando ahora mismo Ferrari está focalizado, está pensado para 2022. Incluso, como os he dicho, lo del motor, piensan mejorar hacer estas mejoras de motor, pero también están mucho más pensadas para 2022, ¿no? Para funcionar en 2022, para tenerlas ya para de 2022. Ferrari, como Carlos Sainz dice, están pensando en el 90% de lo que hacen del trabajo en 2022 para dedicarlo todo al año que viene. Entonces esto va muy acorde con las declaraciones de Christian Horner diciendo que Ferrari el año que viene van a estar ahí peleando con ellos y con Mercedes. Así que veremos a ver. Yo creo sin ninguna duda que Ferrari de verdad va a estar ahí. Son los únicos, como digo, que pueden haber hecho en 2020 un año para quedar sextos, quintos como muchísimo, y en 2022 estar peleando por el Mundial de Constructores. También hace tiempo trajimos unas declaraciones de Mattia Binotto diciendo que para el año 2022 lo que deberían de hacer es pelear por el Mundial de Constructores, que lo que no sea conseguir el Mundial de Constructores sería un fracaso. Así que veremos a ver, también obviamente dependerá de cómo se adapten a la nueva normativa. Puede ser que pues no metan la pata y entonces no lo consigan, y entonces sea para 2023 o 2024. Pero yo creo sin ninguna duda que sí, están poniendo mucho enfoque ya en eso, y yo creo que sí. Además, también en este evento, en estas declaraciones, le han metido también ahí, le han preguntado por el plan. Ya sabéis el meme, si no lo sabéis, pues tenéis que meteros en Twitter, ¿no? Pero ha habido mucho meme cuando volvió Fernando Alonso de que tenía un plan pensado para esta nueva reglamentación con Alpine, y por eso se decía el plan, y este meme ha llegado tan lejos que le han llegado a preguntar en un evento a Carlos Sainz si ellos también tienen un plan. Y bueno, Carlos Sainz ha dado unas declaraciones que literalmente ha dicho: claro que tenemos un plan, todo el mundo tiene un plan, todos los equipos tienen un plan. Así que bueno, pues ya solo quería comentarlo esto de una manera irónica, que ha llegado este meme, ¿no?, que se ha hecho tan grande en redes sociales, que me imagino que todos sabréis, hasta un evento incluso para preguntárselo directamente a Carlos Sainz. Bueno, vamos a ver unas declaraciones también de Alpine. Marcin Butkowski ha hablado sobre el rendimiento que pueden esperar en Sochi. Ya sabéis que hemos entrado en semana de Gran Premio, estamos en la semana del Gran Premio de Rusia, volvemos este fin de semana a Sochi, y ha dado unas declaraciones, como digo, Marcin Butkowski, el director ejecutivo de la escudería Alpine, que ha dicho que Sochi no será
un circuito que les venga al dedillo, no sea un circuito que, pues obviamente, sea muy bueno, pero que va a ser mejor que otros fines de semana como el Gran Premio de Italia. En el Gran Premio de Italia consiguieron ambos Alpine puntuar, les vino muy bien, son unos puntos muy valiosos porque no contaban con ellos, no se esperaban que pudieran puntuar, porque Alpine no estaba preparado para eso. Alpine no es un monoplaza que se especialice por su motor, el motor Renault no es el mejor motor de la parrilla sin ninguna duda, entonces no esperaban sacar mucho de allí y lo consiguieron sacar de los dos monoplazas puntos, así que les vino como al dedillo al dedo, pero veremos a ver en Rusia, dice que va a ser mejor, pues obviamente hay unas rectas muy grandes, pero tampoco se especializa por ser simplemente de velocidad el circuito de Sochi, así que veremos a ver qué es lo que ocurre con Alpine, pero creen que van a conseguir tener mejores resultados, veremos a ver si también han conseguido en este parón que hemos tenido de unas semanas sin Fórmula 1, traer algunas mejoras, alguna innovación que pueda hacer algunas décimas mejorarles. Y bueno, vamos a hablar ahora ya de Palou, como se ha hablado de la IndyCar, que si no sabéis, pues se está peleando ya la IndyCar el título, estamos en la última carrera, Palou tiene todas las papeletas, saca 35 puntos de ventaja sobre Pato O'Ward, el piloto mexicano de McLaren, que también está peleando por el Mundial, tiene 35 puntos de ventaja. Allí, el que gane la carrera, haya conseguido la pole y haya liderado más vueltas, se puede llevar hasta 54 puntos. Así que con este dato, Pato O'Ward está obligado sí o sí a ganar en el Gran Premio que se viene en Long Beach este mismo fin de semana, también cuando tenemos el Gran Premio de Rusia en la Fórmula 1. En caso de victoria, de conseguir la pole, de conseguir todas las vueltas rápidas, Palou necesitaría un P11 para conseguir consagrarse como campeón. No lograr ese P11 y que Pato O'Ward haya conseguido todo esto que he mencionado, Pato O'Ward se consagraría como campeón. Si Pato O'Ward consigue la victoria pero no consigue ya de por sí la pole, y luego si no consigue, como digo, lo de las vueltas lideradas, con conseguir una P12 para Palou, conseguiría consagrarse como el campeón de la IndyCar de este año. Si Pato O'Ward queda segundo, a Palou le sirve con quedar hasta 21º. Y si Pato O'Ward acaba desde tercero para abajo, ya Palou es automáticamente quede como quede campeón de la IndyCar. O sea, si queda tercero incluso ya en el podio, o cuarto, quinto, todo esto, ya Palou es automáticamente campeón de la IndyCar, quede descalificado incluso y no puntúe. También hay otro piloto que tiene matemáticamente posibilidades, ¿no? Si consiguiese puntuar lo suficiente y también pues Palou y Pato O'Ward no consiguiesen puntuar, descalificasen lo que fuera, podría conseguir conservarse como campeón, pero obviamente es muy complicado. Le saca 48 puntos Palou y es Newgarden, que para ser campeón necesitaría que Palou, o sea, Palou con simplemente quedar 24º, ya Newgarden se queda sin posibilidades, para que veáis lo que es esto. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Tiene todas las papeletas Palou de conservarse como el campeón del IndyCar en su segundo año que compite en IndyCar, así que veremos a ver este fin de semana a las 9 el domingo la carrera en Long Beach. Estaremos muy atentos, lo comentaré por mi Twitter como he comentado este fin de semana en Laguna Seca que han corrido, así que muy atentos a ver qué es lo que consigue hacer el piloto español en la IndyCar. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que vamos a seguir hablando de Fórmula 1, vamos a hablar un poco de Palou, que estamos en esta semana que es muy decisiva para su campeonato, y del Gran Premio de Rusia. Así que como digo, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.